Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suardan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest IX, Centinelas del Firmamento, y lo dejamos justamente por aquí. Vale, he tenido que volver a jugar el juego de nuevo porque no se guardó y se corrompió la partida. Estoy hasta los cojones de que esto pase. No es coña. ¿Qué ha pasado? Pues he conseguido otro tipo de personaje que es un tipo de artes marciales y lo he puesto a puños sin armas. La verdad es que me está gustando así. Tiene habilidades buenas como hoz eólica y toda la pesca, pero hay mejores personajes, creo yo. Si tenéis algún problema con este personaje, no pasa nada. Yo me dedicaré a subir de nivel con limos metálicos, si queréis, a mago negro. Así que es bastante fácil. Lo que pasa es que el personaje... Solo lucharé con el personaje y el mago negro para eso, para estar bastante a nivel. Así que nada, si tenéis algún problema, como yo digo... Eso, avísadmelo por comentarios y me pondré al lío. Así que nada, vamos a hacer una cosa antes de continuar nuestra aventura, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Hay bastantes sitios en los que podéis conseguir objetos bastante importantes y bastante fáciles, como minerales de hierro, objetos de alquimización muy buenos, cosas gratis, y os lo voy a decir y lo vamos a hacer en un momento, ¿vale? Para eso, conseguir lo que vosotros queráis, así completamos un poco más el juego, además que me he dejado unas cuantas cosas bastante buenas. Así que nada, voy a ir pausando el vídeo y ya lo vais viendo en el mapa a la izquierda de vosotros, podréis verlo bastante fácilmente. Así que nada, vamos a pausar el vídeo como digo y vamos a la primera localización donde conseguiréis cosas bastante interesantes. ¡Vamos allá! Justo a la derecha de de Catatumba hay este árbol, y bajo de este árbol hay objetos bastante interesantes que son esto, la medicina superior. Podéis conseguir bastantes, además son muy alquimizables y creo que os curan mucha vida, así que podréis ponerosla a bastantes personajes. Vamos a bolsa, ahora lo veréis, vamos a ir a bolsa. Y debería estar por aquí porque he conseguido poquitas. Vale, lodo despreciable, ya os diré dónde lo he conseguido, ¿de acuerdo? Dormida, entretela... Parece que lo tiene alguien. Medicina... Planta medicinal... Superior, medicina superior... Vale, no sé exactamente quién tiene los objetos. A ver, voy a organizar los objetos por grupo. Sí. Y ahora lo conseguiremos ver mejor. A ver, vale. Quimera, aceite, agrescencia... Hierba losa... No, este no es. Como veis, tengo mineral de hierro. Ahora os diré dónde conseguirlo. Vendaje mugriento lo conseguí de otra forma... Medicina superior, ¿vale? A 60 PV un solo aliado. Está bastante bien, ¿vale? Y podéis conseguirlas mucho aquí, ¿vale? Así que eso, vamos a conseguir y vamos a ir al siguiente sitio para conseguir una mini medalla. Vamos, vamos allá. Perfecto, aquí está Catacumba Oeste, justo arriba está la donde nos enfrentamos contra Pestilencia en el último capítulo y conseguimos salvar a Catacumba, ¿vale? Y aquí aparecerán bichos muy diferentes, que son estos cangrejos, que son bastante duros, y aquí encontraremos otros objetos, que son ampollas de agua bendita. Las podéis conseguir gratis, además, eso, la podéis conseguir perfectamente gratis si venís por aquí, así que os va a resultar bastante fácil. Y si subimos ahora por aquí, bueno, vamos a luchar contra un carabinero de estos para enseñaros. Tienen bastantísima defensa, son bastante duros, me gustan bastante, pero para entrenar ya tenemos los limos metálicos de arriba. ¡Esto ha sido una cagada! No quería luchar contra este, lo siento. Pero bueno, estamos a muy buen nivel. Ya estos como que pasan olímpicamente. Pasamos olímpicamente de ellos. Y va, vamos a continuar por aquí arriba. Justamente por aquí arriba. Aquí pasando de todos los monstruos. Y aquí habrán minerales de hierro, ¿vale? Podéis coger muchos. Yo cogí tres porque habían tres seguidos. Y son bastante útiles para alquimizar, la verdad. Son muy útiles. Y estarán justamente aquí en este lado... de la montaña. Así que nada, ya lo habéis visto y vamos al siguiente paradero. Aquí hay dos y podéis conseguir ampollas de agua mágica y también objetos muy diferentes. Vamos al otro. Bueno, justo debajo de Cere habrán esto, que son un campo de vacas. Aquí podemos coger, pues, boñigas de vaca. No son nada del otro mundo, la verdad, son un poco meh, pero podéis conseguirlas gratis. Y de esto trata, bueno, esta parte del vídeo. Así que eso, justamente están aquí. Y además podéis hablar con las vacas, que os resultará poco, vamos a decir, gratificante. Al siguiente sitio.
Vale, justo a la izquierda de Cere también habrá esta especie de aguas residuales y al lado pues podremos conseguir plantas de fiebrarás que nos curan el veneno gratis. Y ahora vamos a ir justamente arriba, que es Bosque Dejado, ¿de acuerdo? Donde nos enfrentamos, bueno, con donde ayudamos al caballero negro, que al final fue el caballero blanco, pero toda la pesca, ¿vale? Vamos, ahora hay que seguirme porque para conseguir una mini medalla es bastante difícil. Y que está muy escondida. Así que nada, vamos por aquí. Yo ya la he cogido, por desgracia, es que no me acordaba de esta. Así que tenemos que ir por aquí. Mirad el mapa si os perdéis, ¿vale? Yo estoy yendo con doble velocidad. Hay que bajar por esta colina. Tenemos que hacernos un poco de daño, de veneno. Pero es jodidamente obligado. Y bueno, podemos pasar por aquí para no envenenarnos mucho, para no quitarnos mucha vida. Y tenemos que dar la vuelta. Y a partir de aquí tenemos que continuar por aquí. Y bueno, aquí en esta especie de ruinas habrá algo brillante y será una mini medalla y podremos, eso, cogerla y tendremos una más. Así que eso. ¡Ah! Y, joder, me quitan ya nada. A coger la mini medalla y podremos continuar. Vale, ahora debería pausar el vídeo e ir a, bueno, a las ruinas de Cere. Así que voy a pausar el vídeo y voy a ir a las puertas de las ruinas de Cere, que es justamente arriba del todo. Bueno, ya estamos en las puertas de Cere y vamos a continuar. Ahora vamos a continuar por la derecha, ¿vale? Justamente todo por la derecha. Pasamos de los enemigos si es posible, aunque son bastante difíciles de esquivar. Y aquí habrá esto. Sí, señor, lodo despreciable. Creo que se puede conseguir muchas veces el lodo despreciable y podéis conseguirlo por eso. Fácil. Creo que no hay nada más por esto, vamos a investigar un poco más. He estado investigando mucho, pero bueno, aquí, como digo, podéis cogerle el lodo. Y vamos a ver por aquí abajo un poco, un poquitín. No parece que haya nada, y hay un bugazo que flipas. Y nada más. Vale, perfecto. Vamos a ver por abajo, que seguramente sí que habrá algo. Por aquí seguro que habrá algo. Nada. Vale, por aquí es donde hemos entrado. Y podemos bajar por aquí. Vamos a visitar un poco esto más. Estos enemigos como que me comen un poco el rabo ya. Por favor, please, get the fuck out. Joder, macho, qué lenta que eres, Candela. Menos mal que tiene bastante fuerza. Vale, por aquí nada. Nada, es una bajada extra. Así que eso. Ah, por ahora solo he visto que haya eso. Podemos ir por última vez. Si tenéis un poco de... de eso, si queréis un poco de objetos más, como yo he conseguido muchos coagulantes, por ejemplo, podéis conseguirlos bastante, bastante fácilmente. Mira, vamos a ir. No, no quería ir al salto del ángel, bueno, mala suerte. Podéis ir, como digo, a Pedrania, que justamente al lado podréis coger bastantes, bastantes coagulantes. Suelen estar por aquí, que son brillantes, ¿vale? Y todos son coagulantes, podéis cogerlos. Ahora podemos hacernos una lanza sagrada, porque tenemos... y debería hacérmela, me gustaría hacérmela. Porque me gusta bastante esa lanza ahora mismo, me gusta bastante. Y yo creo que el rosario de oro, que luego se puede conseguir... Vamos a equiparnos esto, por ejemplo. Y eso, vamos a conseguir una lanza sagrada... para Tea, si mal no recuerdo. Y sí, vamos a quitarnos la lanza. Desecha, no quitar. Joder, no deseches, please. Que me ha costado 1400 monedas esa mierda. Vale, y no quería hablar con el... con el Pote Calderón. Vale, vamos a probar suerte. Y vamos a utilizar lanza larga. Una. Y vamos a utilizar también... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tendré... ah, no, claro, en accesorios. Esto es mucho mejor. Esta. Vamos a echar uno. No sé si va así. Vamos a alquimizar. No, me he salido. No, no me puedo creer esto. Que me haya salido. Vale, probar suerte otra vez. Vamos a probar aún más suerte, si cabe. No, no quiero anillo de oro. Quita anillo de oro, tío. Vale. Que no quiero anillo de oro, macho. A rosario de oro, exacto. Vale. A ver, armas, lanza larga. Una. Vale, vamos a alquimizar. A ver. No, parece que no se puede alquimizar, mala suerte. Pues nada, mala suerte. Vamos a volver a equipar el objeto esencial, ¿vale? Y vamos a equipárnoslo. Eso es. Y cuando podamos, pues eso. Bueno, este ya hablamos con ella, ¿vale?
Ah, el portal y todo esto, bla, 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 bla. Esto nos habla de un portal bastante insignificante, pero ya... Y hablaré de él con vosotros, ¿vale? No, que esta nos habla del wifi. Es una putada porque es bastante divertido jugar en wifi a un juego de RPG por turnos, la verdad. Mira, el caballo de... El caballo del caballero negro, no me jodas. No me jodas. Es muy flipante. Así que nada, ahora sí nos vamos a ir y vamos a continuar nuestra aventura. Ahora tenemos que volver. Espera que no me dé un coscorrón. Vale. No lo sé perfecto. Sí, eso. Bueno, QWERTY es nuestro amigo, el de los puños, ¿vale? Y tiene habilidades bastante chulas. Espero que me aprenda a multipuñetazo, que creo que es la mejor dentro de poco. Dentro de unos cuantos niveles, ¿vale? Me encantaría aprenderla, la verdad, porque es un ataque que me encanta. A ver. Y vamos a ir ahora a Pedranía. Bueno, vamos a volver a Catacumba, que nos quedan cosas por hacer. Y ahora tenemos que hablar con unas cuantas personas. Vamos primero a hablar con el fantasma de la novia, bueno, de la mujer del señor. Del señor, ¿vale? Del señor... Joder, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo exactamente. No sé si debería estar feliz por tener otra alma en pena que me haga compañía. Da igual, si pudiera hablar conmigo significaría que puedes hablar con Katarina, puedes ir a charlar con ella. Ahora hablaremos con ella. Vaya, si parece que estoy muerto, un momentito, ¿puedes verme? Es genial, yo notaba yo que era diferente, Sword, pero nunca pensé que fuese uno de ellos. Qué bien, qué suerte, entonces casi seguro que puedes ayudarme. Es que tengo que intentar animar a Loopy un poquitín, ¿sabes? Ahora mismo se siente muy mal y no creo que él... ¿Puedes ayudarme? ¿A que sí? Pues por supuesto, tío. Si estás muerta, yo creo que eso puedo hacerlo. Gracias, muchas gracias. Creo que el primero en conseguir que salga de su laboratorio. Seguro que se me ocurre alguna forma de hacerlo. Tú ve hacia allí y luego ya hablaremos. Ahora vamos a su laboratorio, que está justo puente aquí, ¿vale? Pero la puerta está cerrada por dentro. No vas a poder con ella, Sword. Loopy solo tendrá. Saldrá si utilizas a nuestra llamada secreta. Como dice Katarina. Tan, tan. Katarina, Katarina, ¿es tú? Ha sido. No sabía que tú que llamabas así, ¿verdad, Sword? Creo que es una broma de pésimo gusto invitar a la llamada especial de Katarina. No lo hagas nunca más. Ahora ya la hemos cagado de por vida. ¡Eo, Lupus! ¡Qué bien que te pido! Pues resulta que tengo un mensaje para ti. Gracias por librarnos de esa pestilencia horrorosa. Todos en Catacumba estábamos muy agradecidos. Te debemos una. Ay, espera. Esperamos que todo vuelva a la normalidad, que nos tienes preocupados. Vaya, ¿se puede saber qué? Sword, me gustaría que dieras a Loopy un último mensaje. Dile que vaya a ver a la persona que ha salvado la pestilencia y encerró. ¿Lo harás? Sí. Sword comunica al Lupus el mensaje de Katarina. Katarina ha dicho eso, pero ¿por dónde empiezo? Si ni siquiera sé quién estaba enfermo. Solo lo hice para intentar ganarle la partida a mi suegro. Sword, me gustaría que me llevases a ver a las personas que están enfermas. Ya sé que ha estado el momento, pero quería saber quién sufrieron la enfermedad y yo qué sentía. Quizá entonces sepa cómo se sintió mi Katarina. Dile que sí, por favor, Sword. Creo que eso es lo que necesita. ¿Aceptas guiar al señor Lupus? Por supuesto. Y se une al grupo. De acuerdo, pero no lucha. Por supuesto, no podemos salir fuera ni eso. Y nada, tenemos que ir con la esta de Elite Guías. Pues podemos ver. Estaba viendo unas pocas. Vamos a decir. Un segundo que lo ponga. Después de derrotar. Vale. Estaba viendo misiones. A ver si podemos hacer una. Y tenemos que ir a estos sitios. No sé si estáis viendo en Elite. Bueno, a la izquierda. Y tenemos que ir ahí. Así que vamos directamente. Estamos justamente aquí, ¿vale? Estamos justamente abajo, en el primer sitio donde tenemos que ir. Y vamos directamente ahí. Venga. Vale. Y creo que tenemos que hablar con, no sé si la señora. Vamos primero a investigar, planta medicinal. Cuando yo creía que mi esposo se había recuperado otra vez en la cama, el muy ingenuo empezó a sentirse mejor, a dormir destapado. Normal que se vuelva a resfriar. Vale, vamos a hablar con el señor. Me encuentro fatal, pero fatal. No puede ser, ya ha encerrado la pestilencia. ¿Cómo puede ser que aún esté enfermo? No pasa nada, el abuelo está acatarrado. Díselo a Sword, por favor. Aclara la situación con el doctor Lupus. Ah, ya veo. Qué alivio, ¿no? Así, hablaba así el Lupus. Vale, ahora como veis tenemos que ir justamente a... En la inn, o sea, en la posada. Vamos a la posada. Y tendremos que hablar con este señor. ¡Oh, te quiero, tesorito! Vamos a hablar con esta... conejita.
Oh, eres el señor, el doctor Lupus, ¿verdad? El que nos libró de esa terrible enfermedad. Sí, exacto. ¿Tú también tienes, te habías contagiado? Muchas, muchas gracias. Estuve a punto de tener que despedirme de mi cariñín para siempre. Ahora, gracias a ti, tengo todo el tiempo del mundo para dar. ¿Ves? Por favor, es un abuelo de 65 años y tú una chica de 21. Ya sé por dónde va esto. Pero, bueno, es vuestra vida. ¿Quieres que te busque un ratito? ¿Eh? ¿Besuqué en un ratito de agradecimiento? No, no, gracias, no será necesario. Pero bueno, que se ha creído esta. Meter una hostia. No te acerques a mi Lupi con ese vestidito y esas sugerencias. Madre mía, Sword saca la espada. Vale, pues ya hemos hablado con otra persona. Y vamos justamente arriba, como veis. Y tenemos que ir a aquí. Aquí es la de abajo. Tenemos que ir justamente aquí, que es al piso de arriba. O sea, tenemos que subir ahora mismo. Tenemos que subir por aquí. Y tenemos que hablar con esta niñita. ¿Una niña tan pequeña sufría la enfermedad? ¿Cómo pude no haberme dado cuenta cuando estaba afectado? Joder, vivís 20 personas en un mismo pueblo. No creo que sea tan difícil saber quién está mal y quién no. No te sientas mal, Lupi. Si no fuese por ti, yo no estaría aquí. O... Vamos a ver si hay algo. Actividades. Genio para imaginar necesidad de piel de serpiente. Unas cuantas serpientes voladoras para conseguir la receta del libro. Ah, vale, ya la tenía esta receta. Y vamos a continuar. Ah, vamos justamente aquí abajo, que es el último sitio para visitar. Vamos a romper todo, ya que estamos. Vamos a ver, necesita libro después de haber pieles de animal mágico. Acaba con unos cuantos malandrines para conseguirlas. Vale, ya sé la receta de este libro. Malandrines, perfecto. Bueno, ya os diré cómo conseguirlas. Y bueno, Doctor Lupus en persona. Esta no es. El niño está bien, pero parece que la señorita está un poco mal. ¿Por qué tuviste que marcharte, Catalina? ¿Por qué tú? Vale, no sé. Estamos aquí, ¿no? Es que ha sido bastante raro. Sí, estamos aquí. ¿En serio? Siempre le digo que no es el momento adecuado. Vaya, los dos están bien. Pues no sé yo exactamente lo que tengo que hacer ahora mismo. ¿No? Catalina es una de esas almas. Vale, ¿qué coño está pasando aquí? ¿En serio? Vale, pues ya hemos hablado con las cuatro. Y ahora pone que debemos hacer otra cosa. Cuando hayas visitado a todas el doctor Lupi, te dirá que vayas a reunirse en su oficina, pero no me lo ha dicho. No me lo ha dicho exactamente. Pero vamos a su oficina a ver si es cierto. En su oficina seguro que huele un poco cerrado, por tonto, por todo lo que ha estado ahí dentro. Pues no, me parece que no. Vale, aquí no debería de haber leído porque ahora hace la danza del culo. Vale. Pues nada, ¿qué cojones está pasando? ¿Estoy yendo bien? Vale. Creo que estoy haciéndolo bien, no sé exactamente qué pasa. ¿Dónde estoy aquí? Y es aquí donde tengo que ir. Tío, esto es muy raro. Vale, pues nada, voy a pausar el vídeo y no voy a perder tanto tiempo porque me parece increíble. Bueno, parece que ya está. A su esposo y su hija estaban los dos enfermas. Pues sí, ya he pasado más de una noche en blanco, se lo aseguro. Pensaba que las perdía las dos. Estaría en deuda con usted de toda la vida. Vamos a ver si... Vale, ya nos lo dijo, ahora tenemos que volver al laboratorio. Esto está mal, en la guía está mal, troncos. Aquí estamos justamente aquí arriba, como veis. Aquí no había nadie para decirlo, así que no sé, es un poco tontería. Pero nada, vamos a volver, que es justamente lo que necesitábamos. Y aquí está el doctor Lupus, a ver qué nos cuenta. Tengo que darte las gracias, Chatín. Me has... Chatín. Ay, a ver lo que... A ver lo que Catalina quería que me supiese, según creo. Siempre lo he hecho todo pensando solo en mí y nunca he hecho demasiado caso a las personas que me rodeaban. Por eso no me di cuenta de que Catarina estaba enferma. Sí, es imperdonable. Hoy, después de caminar por la ciudad, me he dado cuenta de por primera vez de la cantidad de personas que hay. A partir de ahora intentaré formar parte de la comunidad. Y lo reconozco, me ha gustado a todos los que estuvieran tan agradecidos. Gracias por ayudar a Lupi a darte cuenta de las cosas. Aunque ya no esté viva, me haya ayudado a cumplir mi sueño. Siempre he soñado con la gente de Catacumbas se diese cuenta de lo maravilloso que es mi Lupi y que él lo tomase cariño a este lugar. Sí, es lo que siempre he querido. ¡Oh! ¡Benevolescencia tope! Parece que mi tiempo en este mundo se ha acabado, chatín. Ah, no. Es el momento de despedirse. Te deseo lo mejor.
Vale, benévolos, ahora sí que hay mucha benevolencia por ahí y seguramente nos podremos, eso, volver al tren celestial, a ver si podemos volver a, como digo, al mundo. Cuando solo quedan un par de horas para el amanecer, suelo decidir a la posada a descansar. Bueno, dormimos un poco, llega la mañana. No sé si hemos perdido dinero aquí, monedas de oro. Buenos días, buenas tardes. Y son buenas, pero la verdad, de pronto el mundo vuelve a estar animado. Perfecto, somos muy y buenos. Somos buenas personas, eso me gusta. ¡Oh, lo hemos conseguido, Suar! Somos la caña. Igual tú no te dabas cuenta, pero hay benevolencia por todos lados. Te darán un descanso o algo por hacer feliz a tanta gente. Si eres más grande que tú. Eso quiere decir que podemos poner otra vez en marcha el expreso celestial. Viajeros al tren. Vamos, date prisa a tope, tú. Qué cabrona. Vale, ahora sí nos vamos a ir a un nuevo lugar. Vamos a la de Quimera y vamos a ir a, por ejemplo, a Pedranía, ¿vale? Que está bastante más cerca del sitio. Y vamos allí. Vale, y vamos a continuar ahora por aquí. ¡Más coagulante! Y vamos a continuar por aquí, siempre pegaditos, aquí al borde. Siempre viene bien. Oh yeah. Vale, voy a. Es que. Vale, me he olvidado de equiparme esto. Vamos a equiparnos el pañuelo de moda, vamos a ponernos este. Y vamos a cambiar el gorro de piel, por ejemplo. Lo vas a llevar tú esto. No, el que tenga menos defensa, que es. Bueno, los dos tienen más o menos igual de defensa. Así que este tiene menos vida, vamos a ponerle este, venga. Me gusta bastante este equipo, la verdad. Hiere bastante también, QWERTY. He puesto QWERTY a nuestro señor de los puños porque, no sé, porque me recuerda a las letras del ordenador. No me digáis por qué. Y eso, vamos al tren celestial que está justamente aquí abajo, a ver si podemos por fin volver a, vamos a decir, nuestro lugar, nuestro mundo. De nuevo, ¡oh Dios! Joder. Uy, da un poco de susto, ¿no? ¿Quién es? Es Suar, yo creo que igual es una fantasma. ¿Por qué no pruebas a charlar un poco con ella? Che, no está acá. ¡No me jodas! ¡Es Argentina! ¿Cómo? Tampoco está acá, ¿viste? ¿Qué cojones? Vaya, un amor de chica. ¿Tú has visto cómo me ha mirado al pasar? ¿Será grosera la tía? Bah, me da igual, tú. Tenemos cosas más importantes que hacer. Pasajeros al expreso celestial. No, tenemos que ir a por esa chica. Vamos al expreso. Oh, yeah. Vamos, deprisita. Este chisme no irá a ningún lado si no le ayudas a despegar. Eso me recuerda a una chica que. Vale. Oh, Dios mío. A tope tú, míralo. Yo creo que finalmente ha decidido que eres un celestial, ¿no, Sword? Madre mía, se ha puesto todo perraco. Ah, sí, y ahora solo tengo que. Ah, volar hasta casa. Eso está chupado. Solo tengo que programizar los coordenadores de este panel de control de ahí y a volar tú. Vale, pues vamos a dejarlo aquí antes de volar a nuestro sitio final. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale like, favorito, suscribiros y en el siguiente pues iremos o no a nuestro lugar de origen. Hasta el próximo capítulo. Adiós.